Okay, welcome all. Welcome Andrea and Fabian. Thank you for being here. As I told you yesterday, I'm sorry we didn't have the time. I didn't have the opportunity to bring um, the last two video conference. That's the reason why we are working on this two web conference yesterday, last night, Saturday. En today Sunday, bienvenidos Andrea, Fabián, gracias por estar aquí. Y bueno, las dificultades que tuvimos esta semana se las explicaba anoche, eh, pero acá estamos eh, atendiendo la formación, ¿cierto? Eh, reponiendo esas dos videoconferencias que no habíamos hecho. Entonces eh, vamos a trabajar hoy en la actividad de aprendizaje y presentación rutina diaria. Remember that eh, when you enter Sajuna, siempre cuando ingresamos a Sajuna, we find the courses just right here. For instance, I, I got lots. But you will find yours level one. Ahí van a encontrar como todos los cursos con los que estén. En mi caso, pues, en el caso de ustedes es como uno, ¿cierto? O dos, si están pues en directamente con el SENA en una tecnología o en un o en una técnica ¿sí? ya simplemente le dan clic ingresan recuerden que acá encuentran el acceso rápido a la plataforma revisen los anuncios que los anuncios yo les voy informando eh, la formación aspectos de la formación mm. digamos que esto estuvo atrasadito pero finalmente pude hacerlo eh, dado los inconvenientes que tuve con con el computador, con todo, bueno eh, y las actividades de aprendizaje recuerden revisar el cronograma las actividades de aprendizaje revisar la guía que es la que le indica qué es lo que va a hacer en cada una de las actividades anoche estuvimos trabajando en este eh, es, es un video que les voy a compartir donde trabajamos saludos y despedidas de ese primer componente. Y hoy vamos a trabajar en esta tercera actividad de aprendizaje que se llama presentación rutina diaria, que es la que inicia mañana. A partir de mañana igual está habilitada de principio a fin, pero a partir de mañana digamos que de acuerdo al cronograma se abre es la tercera semana para enviar esa actividad. Entonces simplemente le damos clic desde acá la vamos a enviar, cierto cuando cuando venimos aquí espérenme un momento para que ustedes para poderlo visualizar como ustedes lo ven. agregar entrega cierto le dan acá y les va a aparecer agregar entrega y después de agregada les va a aparecer como como el número de envíos realizados la calificación el tiempo antes del cierre de la actividad los comentarios que yo les dejo listo simplemente le dan agregar entrega <coughs> para poderla Va a poder acceder a la, la subida de los archivos. Acá pueden dejar un comentario y le dan clic aquí, agregar. Le dan el subir un archivo, elegir un archivo y automáticamente se habilita el buscador, el explorador de Windows para buscar el, el archivo. Recuerden que todas las actividades tienen eh, la información dentro de la actividad. Entonces, acá se las voy a habilitar y acá, por ejemplo, está el instrumento de evaluación. Entonces, en esto consiste esta videoconferencia donde yo les explico qué es lo que deben hacer. ¿Qué deben hacer? Deben, deben hacer una presentación de la rutina diaria. La presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días. ¿Cierto? Por eso se llama rutina diaria. ¿Cómo puede ser levantarse, ducharse, desayunarse, pillarse, ir al trabajo, estudiar, hacer ejercicio, comer, almorzar, cenar, eh, visitar? Eh, pueden explicar también como actividades que puedan hacer como de manera... Buenos días. Intermitente también. Mm. Dado lo anterior, deberá elaborar una presentación en la que utilice diferente vocabulario de su rutina diaria teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza durante el día. Acá tenemos algunas listas, pues una breve lista de algunas actividades en inglés. Wake up, get up, take a shower, have a breakfast, brush, my teeth, make the bed, go to work, comb my hair, brush, my hair, get dressed, shave. Take the bus, garden. Si venimos acá a la plataforma y vamos a ir a las actividades de aprendizaje y vamos a ir al componente formativo, vamos a encontrar el componente formativo que se llama This is what I do every day, que sería con el que vamos a trabajar para poder realizar esta actividad. Entonces ustedes van a encontrar ahí, este es el contenido, preposiciones de tiempo, what I do during the day, likes and dislikes. Van a encontrar una lista un poquito más larga de las actividades que hago durante mis rutinas, ¿no? Las actividades que hacemos todos. Get up, brush, get up, wash, get dressed, had breakfast. shave make the bed go to work take the bus garden take photos drive a car have lunch cook listen to music read a book write have dinner go to bed cierto y si no es suficiente yo quiero digamos que hablar de muchísimas otras más rutinas, yo podría, y sería la recomendación, para que ustedes se acostumbren también a través de los cursos virtuales, eh, tener sus propias rutinas de, de estudio. No solamente es hacer actividades para ser calificadas, para obtener un resultado, sino realmente como buscar la información y proveer. Entonces yo me puedo proveer de una, de una lista larga de, de rutinas diarias. Voy a encontrar muchísimo material en Internet, desde videos, ¿cierto? Lo que sea. En páginas donde puedo estudiar inglés de manera gratuita, con ejercicios, ¿cierto? Por ejemplo, este es un, un video donde puedo visualizar como las rutinas con ejemplos, sí. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces continuamos con la actividad. Tenemos acá algunas. En la plataforma hay más. Ya las veíamos y ustedes pueden acceder a más información, pues a través de la web para poder enriquecer eh, lo que la forma en la que van a describir su rutina diaria. ¿Sí? Bueno, aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de la evidencia. Para el desarrollo de la evidencia, puede hacer uso de alguna herramienta digital que le permita realizar presentaciones con diapositivas. Algunas herramientas como PowerPoint, Emails, Genoli, Prezi, Canva. Para el desarrollo, deberá estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos. Recuerde que hay una diapositiva de entrada de portada, la que llamamos portada. Ahí pues ustedes van a presentar su información personal. ¿Quiénes son? ¿Cierto? ¿En qué curso están? ¿Cuál es el nombre del instructor? Las diapositivas de todas las actividades que realiza durante el día, acompañadas de imágenes, frases, textos cortos, elementos gráficos, que le permiten hacer uso del vocabulario aprendido y enriquecerlo con adición con vocabulario adicional de acuerdo a las particularidades de su rutina. Diapositivas con frases, textos cortos y elementos gráficos de algunas actividades adicionales que desempeña o realiza de forma aleatoria, como por ejemplo los fines de semana o en su campo laboral y o personal. Entonces, importante la portada, la rutina y digamos que esas actividades adicionales que yo aprovecho a hacer cuando hay, por ejemplo, Holidays, ¿cierto? Los festivos o cuando o simplemente los fines de semana. De pronto no todos los fines de semana, pero es algo que realizo o cuando estoy en vacaciones, cuando tengo tiempo libre, cuando no estoy trabajando. Sí, entonces son como esos tres aspectos eh, que deben de ser incluidos. Una vez finalizada su presentación, recuerde exportarla. Cuando la hacen en Canva, exporten la PDF, PDF para que yo la pueda visualizar sin inconvenientes. Obtenga el enlace de acceso que permita al instructor visualizar el contenido elaborado. Puede realizar una práctica adicional de pronunciación con sus diapositivas, como se muestra en el siguiente video de Seed Learning en el 2018, hablando con el apoyo de la presentación. Es decir, acá. En esta actividad no se les pide video. Es una presentación que ustedes van a exportar a un PDF. Esta presentación es tipo diapositivas, ¿cierto? Presentación con imágenes, con textos, con frases. Y eh, no es necesario que haya video. Sin embargo, si usted quiere hacer una práctica adicional de pronunciación, usted podría hacer el video y subirlo. Lo sube en YouTube y comparte el enlace. Limea, lineamientos generales: este ya es, pues, como el resumen de la actividad que hay que hacer. Que hay que entregar un archivo en PDF. ¿Con qué? Con la presentación o el documento. ¿Qué tiene que La presentación de la rutina diaria. Extensión: mínimo 10 diapositivas, incluida la portada, incluida las de las actividades adicionales. El formato: PDF. En su defecto PowerPoint. ¿Sí? Y para hacer el envío de la actividad, debe enviarla desde el enlace Presentación Ru Rutina Diaria, que ese es, es el enlace desde el que estamos, ¿cierto? Este. Cuando ingresamos al curso, vamos a, digamos, al paquete de información que se llama Actividad de Aprendizaje Guía. Voy a ir a la actividad de aprendizaje 1. Voy a buscar la actividad, presentación rutina diaria. Y ya desde ahí, como les mostraba, agregamos la entrega. Listo. ¿Qué se les va a calificar? Acá está el documento de la lista de chequeo. Que haga la presentación. Que la presentación describe características personales. ¿Cierto? O sea que está hablando de usted, está relacionado pues a los pasatiempos, a la información relevante de actividades cotidianas, de acuerdo a usted, no una copia. Entonces, ah, no, es que yo disfruto, no sé, a ver, algo imposible de hacer. Yo tengo 80 años, pero mi rutina es la rutina de un... De un jugador de fútbol profesional. Pues no tiene sentido, ¿cierto? A eso se refiere esto. Es decir, que la información que está, estoy dando es una información certera, adecuada con quien yo soy, no es una copia. Se disponen las diapositivas con imágenes y textos para describir las rutinas. El aprendiz ha asimilado el sistema gramatical del inglés y es evidente durante la presentación con el uso de textos sencillos contextualizados. La presentación es clara y formula frases de acuerdo con lo propuesto en el componente formativo. La organización de la información de las diapositivas da cuenta coherencia y cohesión entre los conceptos y el uso del vocabulario. La entrega se realiza en las fechas establecidas. Se desarrolla la, la evidencia según las indicaciones del instructor y se envía a través de la plataforma virtual de aprendizaje. ¿Sí? Todo eso se califica. Es decir, que se sigan las instrucciones. Entonces, si usted hace cualquier cosa, se devuelve. Yo siempre les digo cómo revisen la guía de aprendizaje. Recuerde revisar la guía de aprendizaje. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Vamos con los ejemplos. ¿Alguna duda o inquietud? No, señora. No, está perfecto, Andrea. Fabián. Dime. Se, es, se escucha muy bajito, Fabián. Espérame, yo miro si soy yo. Dime, dime. No, la pregunta es si, si hay... Preguntas con respecto a estas actividades, a esto que les estoy explicando? No, ninguna. Ah, bueno, perfecto. Gracias, Fabián. Entonces, digamos que yo voy a utilizar este. Ay. Se me desbarató la que quería. Este. ¿Cierto? Voy a utilizar este para hacer mi actividad. Entonces la voy a organizar, voy a, las voy a cortar, las voy a disponer en mis diapositivas, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero entregar. A ver, un momento. Yo habilito por acá. bloc de notas pero no sé si lo puedan visualizar bueno entonces digamos que esta va a ser como mi, mi actividad. ¿Cierto? Y de acá yo voy a sacar los, los insumos. Entonces, yo voy a explicar, ok, hello teacher, ¿cierto? Good morning, si lo voy a hacer, pues si quiero hacer la práctica completa. Sí, sí, sí. O simplemente dispongo, y acá yo ya tengo una parte de los elementos para construir mi, mi documento. Acá tengo las imágenes y acá voy a empezar a construir el texto que voy a incluir. Entonces, bueno, puedo hacer una pequeña presentación. ¿Cierto? I am Yvonne. I am 40, 44. Years old. And, and this is my daily routine. Acá es como una pequeña introducción. Y ya puedo comenzar, ¿cierto? ¿sí? I wake up every day at six AM. I meditate for about ten minutes, then I get up. Por ejemplo, yo lo puedo hacer así en formato, en formato, digamos, eh, párrafo, o simplemente puedo ir colocando como las frases, porque yo voy a hacer las diapositivas y voy a poner la diapositiva de GitHub. ¿Sí? La voy a poner, le voy a poner esta frase. Si yo pongo. Que pasa mucho que copian y me copian esto completo y me ponen el get up. Eso no es un trabajo. Porque acá dice levantarse, hacer yoga, bañarse, desayunar, cepillarse, vestirse, ir al trabajo, comenzar a trabajar, cierto, tener reuniones o reunirse, almorzar, finalizar el trabajo, Regresar a casa, hacer la cena, cenar, ver televisión, irse a dormir. O sea, está en infinitivo. Si se dan cuenta, están en infinitivo, es decir, no, no está conjugado. Si ustedes me ponen esto tal como está ahí, es un error. Yo tengo que construir una frase, una oración, donde eh, debe estar el sujeto de esa oración que soy yo el verbo, por ejemplo, el primero, I get up, y la información adicional. Para eso voy a hacer uso de, de, los, de, los otra, de, los, de los otros contenidos de la unidad. Si yo vengo aquí, la están visualizando todavía, si yo vengo aquí, por ejemplo, a los contenidos, ustedes van a encontrar que hay preposiciones de tiempo. Y en esas preposiciones de tiempo yo puedo hablar de in, on, at, para hablar, por ejemplo, de secciones del, secciones del día, o para hablar de las horas, at, o para hablar de los días, on, ¿cierto? Entonces, ah, profe, no, no, no es completa la información de la plataforma, entonces lo podemos buscar. Acá la plataforma nos da como de pronto un, una apertura, una etiqueta. Y yo puedo abrir esa etiqueta tan amplia como quiera. Entonces yo puedo venir acá, ¿cierto? En OnAds. Y voy a encontrar, digamos, esta imagen, me gusta. Vamos a ver esta imagen. Y me dice cuando utilizo In, cuando utilizo Ads cuando utilizo un y de hecho encuentro como ejercicios. Entonces, para hablar de partes del día, in the morning, in the afternoon, ¿cierto? Es para hablar de meses, in January, in, estamos en in July, para hablar de años, in 2020, ¿cierto? Para hablar de duración, de lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo, in the summer. In summer. At, para, para expresar un, un, un tiempo exacto, o sea, una hora. At three o'clock, dice acá. At eight in the morning, at six a.m. At the present moment, at the moment, ¿cierto? Ciertos, ciertos momentos del día, como es el mediodía y la medianoche. Se dice con at, at midnight, at noon, on. Días de la semana, entonces acá on Monday, on Saturday. En una fecha especial, cuando yo digo fechas, si yo incluyo el día, yo digo on, pero si yo digo la fecha diciendo solamente, por ejemplo, el mes y el año, digo in. ¿Sí? Pero cuando uno dice fechas, pues dice el día. ¿Cierto? Yo digo, por ejemplo, o, o cuando digo estas fechas especiales, por ejemplo, como special holidays, cuando uno está hablando eh, on holidays, uno dice on holiday. Es porque está incluido el día. O, por ejemplo, en el día de, de, la, de Navidad, en Año Nuevo, uno utiliza on. ¿Cierto? On Easter Day, on. Eh, ¿Cuál es este? Otro. Que celebran ellos. Se me va el nombre. Que es, es parecido al, de, al que celebramos nosotros en Navidad, pero ellos lo celebran antes y también es con una cena. Bueno, entonces acá, por ejemplo, encuentran encuentran una lista, de pronto estará por acá. Thanksgiving, este. Por ejemplo, on Thanksgiving, ¿cierto? Es una, un, una fecha especial, la de acción de gracias. Entonces, este sería con on, ¿cierto? Entonces, vea que yo puedo abrir esta etiqueta que me está dando la, la página. Vamos a la página. Y... Y buscar más información. Y así estoy enriqueciendo mi vocabulario y mi habilidad para hablar en inglés. Bueno, entonces ya habíamos visto las, las expresiones, pasatiempos, horas del día. Por ejemplo, si voy a hablar de horas del día también. Entonces puedo incluir, y, y ya lo estábamos viendo que las horas del día los digo con at, puedo incluir esa información. ¿Listo? Bueno, acá hay algunos pasatiempos. Entonces, volviendo al ejemplo, teníamos por aquí. ¿Cuál era? La que había seleccionado yo, esta. Ahí está. Entonces, estoy construyendo mi rutina diaria. ¿Cierto? Y entonces, si yo digo solo hay edad, pues muy básico, ¿no? Entonces tengo que incluir, entonces yo puedo decir, ok, I, I get up, y puedo incluir el adverbio de frecuencia, por ejemplo, usualmente, porque lo hago muy seguido, generalmente, porque trabajo y cumplo con un horario. Entonces digo, I usually get up, y ya digo a qué horas me despierto, a qué horas me levanto. At, y puedo decir, por ejemplo, thirty. A.M. Yo siento, no, no encuentro todavía cuál es el doble punto. Los dos puntos, pues. Dejemos el espacio. 6 a.m. ¿Cierto? Every day. No es necesario, pero digamos que podría. Pero ya dije usualmente. Get up at six: a.m. Y podría decir, como cumplo un, un horario, entonces puedo decir from Mondays to Fridays. Generalmente lo hago en ese esos días. Y ahí yo ya estoy construyendo una oración que tiene sentido. Si me ponen solo el get up, no estaría malo. ¿sí? Y voy empezando a construir mi, mi rutina. Mm. Bueno, eh, I work in the mornings. Y podría decir, por ejemplo, el horario: from 7, digamos, from seven a.m. to one p.m. Digamos que este es mi, mi horario de trabajo. cierto in the afternoons I take some classes no todos los días tomo la misma clase entonces yo puedo decir por ejemplo I go to, to the gym on mondays and Wednesdays Y así voy construyendo mi rutina, como, vayan, como vaya siendo el caso específico de cada uno. Importante, importante, ¿cómo, cómo lo hago si yo no sé nada de inglés y, y tengo que hacer uso de los traductores? Para eso está, para eso está este, este curso por eso yo encuentro eh, acá como una, como una guía en, en los contenidos, los contenidos me, me van mostrando las estructuras. también para eso es estas videoconferencias. se me pierde la... para eso es esta videoconferencia. entonces, para ir aprendiendo, cómo voy construyendo, entonces, importantes subje sujetos, subjects que como estoy hablando de mí misma siempre va a ser I. Si ustedes se dan cuenta, siempre estoy colocando I. Después de ese sujeto es importante agregar el verbo. Entonces, qué verbo estoy utilizando el de la rutina diaria y luego los complementos entonces, I wake up, I do yoga, I take a shower, I have breakfast, I brush my teeth, I get dressed, I go to work, I start work, I have a meeting, I have lunch, I finish work, I arrive home, ¿cierto? Ahí yo los todo ya no los estoy dando como en infinitivo, sino que los estoy conjugando con el solo hecho de ponerlo con el sujeto de la oración que soy yo. ¿Se entiende eso? Y lo que les decía acá arriba, o sea, si yo digo, I get up, no, pues es, es muy básico. Entonces yo tengo que ponerle el complemento. ¿Cuáles son los complementos? Entonces digamos, I brush my teeth, I brush my hair every Sunday. Me, me cepillo el cabello solo los domingos, ¿cierto? Me dura el resto de la semana, obvio no, pero bueno. Sí. Y el complemento es como empezar a hacer uso de esas preposiciones de lugar, de esas preposiciones, perdón, prepositions of time, en este caso, eh, de algunos adverbios. ¿Cuáles adverbios? Los adverbios de frecuencia. adverbs of frequency, prepositions of time. Las preposiciones de, de tiempo las ponemos con at, ya dijimos, ¿cierto? At si voy a hablar de un tiempo específico. O algunas preposiciones de tiempo como las que les mostraba con on, in, cuando yo hablo de los días de la semana, ¿sí? O puedo colocar adverbios de frecuencia para hablar de las de las para hablar como con qué frecuencia hago yo las actividades. ¿sí? Entonces, son muy buenos, por ejemplo, estos que vienen así con la, con, con la parte visual, ¿cierto? Del triángulo. Este triangulito me muestra eh, como el grado de 0 a 100. Lo que significa esos adverbios de frecuencia. Si yo voy a decir que nunca hago algo, ¿cierto? Nunca, o sea, ni una sola vez. Decimos nunca digas nunca, ¿no? Entonces, porque alguna vez puede llegar a pasar. I never listen to rock music, por ejemplo. I rarely. El 5%. Y si se dan cuenta, las ponemos siempre entre el sujeto y el verbo, sujeto-verbo. I always wake up at six o'clock, I usually come home after work. Y vea que todas son de la rutina y los ejemplos que están acá son de rutina. ¿Por qué? Porque los adverbios de frecuencia los usamos para hablar de la frecuencia con la que hago ciertas actividades. Y cuando yo hablo de las actividades que hago, estoy hablando de las rutinas. Y no solamente esa es la razón, sino también la razón es que los adverbios de frecuencia los uso con el presente simple. Y cuando yo hablo de rutinas, debo usar el presente simple. Y esto es importante decirlo porque a veces me usan el, el presente continuo y no, no usamos el presente continuo para hablar de rutinas. ¿Listo? Usamos este, este presente simple. I always wake up at 6 o'clock. I usually come home after work. I normally swim after school. I often spend Christmas with friends. I sometimes play tennis on the weekend. I occasionally eat Vietnamese food. I seldom go to the library. I rarely listen to the radio. I never listen to rock music. Y por ejemplo, esto es una muy buena rutina. <laughs> Listo. Hasta aquí es lo que teníamos para el día de hoy. Espero que sea de utilidad para ustedes, chicos, en la elaboración de sus propias rutinas. Eh, do you have any question? Tienen alguna pregunta adicional con lo que deben presentar? Recuerden que esta actividad ya es de la tercera semana. Empezaría de mañana hasta el próximo domingo. Mm. Y, pero ustedes la pueden enviar hoy si la van a hacer hoy. Recuerden que todas las actividades están disponibles durante todo el curso, de principio a fin. Todas las actividades están disponibles. Ustedes pueden ingresar si apenas ingresan al curso por primera vez hoy, ¿cierto? Los que están aquí, digamos. Ustedes pueden entrar y hacer todas las actividades, hacer el test está disponible, el foro está disponible, la presentación y la videopresentación. Solo que llevamos un cronograma y es importante seguir el cronograma porque son cursos cortos de un mes y a veces ese mes se pasa muy rápido con todas las actividades que hacemos y es como que a qué horas pasó un mes, se llegó el último día de entrega y no he hecho el envío de las actividades. Listo. Muchísimas gracias, gracias por su comprensión, gracias por entender y, y, y vincularse a estas actividades. A pesar de los inconvenientes que hemos tenido, estamos pasando por, por muchas transformaciones en el SENA, entonces nos vamos adaptando. Lo importante es cumplir, ¿cierto? Entonces no pudimos hacer estas videoconferencias el 3 y el 5, pero las estamos haciendo ayer y hoy. Entonces, ahí estamos cumpliendo. O sea, no se hicieron ese día, pero se, se, se recalculó el tiempo para poderlas hacer. Listo. Muchísimas gracias. I hope you have a wonderful Sunday. It's a sunny day today here in Medellín. Uh, I hope you have a wonderful day. Rest a lot. And if you have time, take the time to do the activities. See you on Wednesdays. Next Wednesday. Nos vemos el 10, ¿cierto? Que creo que es el miércoles. Sí, así es. Que tengan un día maravilloso. Es un día soleado acá en Medellín. Y, y bueno, que descansen mucho y que tomen también tiempo para poder realizar y estudiar las actividades de inglés. Ok, good luck, goodbye, thank you, bye. Yo me lo muchísimas <laughs> gracias. Gracias Thank you.